¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Este es Emilio Encarnación, tu agente de bienes raíces favorito aquí en Conérico. Buenas noches, buenos días, buenas tardes o cuando estés mirando este video. Gracias por mirar este video. Y si te gusta la información, por favor, mira, dale like, este, compártelo, suscríbete. Al canal y deja tu comentario, ok. Hoy seguimos. Eh, estoy tocando los temas de iBuyer, verdad? Como un agente iBuyer que ofrece eh, otros servicios que no ofrecen eh, otros agentes de bienes raíces. Y si me está siguiendo, si no, dale para atrás a los videos que han pasado donde he estado hablando de iBuyer, verdad? Como lo es Zillow y. Open Doors y otras compañías que han entrado al juego eh, de bienes raíces comprando propiedades, ayudando a los clientes que quieren comprar y vender de una manera eh, diferente, rápida, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad. Así que eh, no te vayas porque eh, voy a regresar en unos segundos. Man, may I have your attention please the show starts in 10, nine eight seven six. Y ya estamos de vuelta, mi gente. Eh, sí, he venido hablando de este tema sobre iBuyers, ¿verdad? En maneras eh, diferentes para ayudar a nuestros, a nuestros clientes eh, de bienes raíces, ya sea que están comprando o que están eh, vendiendo. So, hay eh, alternativas, tengo alternativas diferentes para poder ayudarle, ¿verdad? Eh, de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿verdad? Si necesita mudarse rápido, si necesita... Eh, recibir dinero rápido, eh, una transacción rápida, sin mucha dilatación para poder comprar otra propiedad o para mudarse de estado, etcétera, etcétera. Soy Emilio Encarnación, hay buyers con este programa para ayudarle. Y hoy, eh, fíjate que hoy quiero hablarte sobre eh, sell and stay, ¿verdad? Vende y quédate. ¿Cómo, ¿verdad? Eso suena como que. Eh, contraproducente, vende, pero quédate, ¿verdad? Eh, your cash, your schedule, your move, tú sabes, tu dinero en tu propio término de tiempo y según tú prefieras eh, mudarte o moverte de esa propiedad. Déjame decirte que este programa eh, está diseñado para empoderar eh, a clientes que Necesitan, ¿verdad? Eh, quizás dinero en advance, ¿verdad? Quieren comprar otra propiedad y necesitan dinero para poder hacer ese, ese movimiento, pero que no pueden mudarse eh, eh, rápidamente. Eh, pueden conseguir el dinero eh, que necesitan y mientras consiguen la casa que están buscando, pueden permanecer quedándose en, la, en, esa, en, esa, en, esa, en esa propiedad alquilando el que el el investor que compra la casa puede de, permitirle quedarse ahí para para ¿verdad? lo que busca en la casa o en lo que se muda eh, eh, vamos a suponer que ya tienen una casa vista eh, pusieron una oferta usted se aprovecha de este de este programa de sell and stay porque quizás la persona que está vendiendo la casa pues no ha conseguido casa, y tiene que permanecer en su casa y usted también tiene que permanecer en su casa en lo que se hace toda la transacción. Son con este tipo de programa, pues usted puede permanecer eh, en, su, en, en esa casa, si no eh, puede mudarse rápidamente desde uno hasta 12 meses, ¿verdad? Con una renta de alquiler eh, 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 de acuerdo al mercado donde usted vive y de acuerdo al tipo de propiedad que eh, usted eh, tiene, ¿verdad? So, ¿Cómo funciona esto? So usted eh, va a recibir aproximadamente, y esto es en casas de una familia. Usted puede recibir la cantidad del 90% del valor de venta o del valor del mercado de su propiedad en advance. Entonces, ¿qué pasa? Ya le sacan esa contingencia de que usted tiene que vender su casa para poder comprar otra. Usted sabe que a veces, pues, eh, pues no, eh, queremos mudarnos de una casa a otra. Queremos vender la nuestra para comprar otra. Y cuando vemos una propiedad, ponemos una oferta con contingencia de que tenemos que primero vender la nuestra. Y eso, pues muchas veces, muchos sellers, pues no ven eso muy bien. Eh, o sí, le pueden aceptar la oferta, pero si no logra mudarse en un término razonable, entonces pierde esa oferta y viene otro y compra. Pues este tipo de producto le permite a usted quitar la contingencia de que tiene que vender la casa, ¿verdad? Eh, y que no tiene que mudarse inmediatamente rápido, sino que puede vender la casa, conseguir un 90% del valor de su casa eh, al frente, ¿verdad? Saldar la hipoteca que tiene y puede contar con un dinero para entonces poner el depósito en la otra propiedad que va a comprar. Y en lo que todo eso sucede, pues usted puede quedarse viviendo ahí un mes, dos meses, tres meses, el tiempo necesario, ¿verdad? Pagando un alquiler. En, en, la, en, en, esa, en esa propiedad es lo que hace la transición completa o si fuera también que se fuera a mudar de estado y no quiere hacer la mudanza o no puede eh, mudarse inmediatamente, pues puede comprar en el otro estado eh, haciendo este producto de sell and stay, usted vende la propiedad aquí, permanece alquilando esa propiedad es lo que hace las gestiones en el próximo estado donde se vaya a mudar compra eh, la casa allá entonces va haciendo la mudanza poco a poco mientras permanece en la casa que usted acabó de vender. Y para mí este programa, pues, eh, funciona fantástico para personas que estén en este tipo de necesidad, ¿verdad? Y como todo, ¿verdad? Pues esto tiene un esto tiene un costo de conveniencia. Eh, tiene aquí un, hay un 3% de service fee. Eh, hay, entonces se va a retener como esa propiedad, te la van a comprar, te van a dar el dinero. Pero esa propiedad, entonces yo como agente, esa propiedad yo tengo que revenderla luego en el mercado. So, la comisión, la cual usted pagaría normalmente por vender la casa, pues entonces esa, esa, esa comisión se saca también del, de, Le va a entregar solamente un 90% del valor de la casa y lo otro, pues va a permanecer acá para pagar la comisión para cuando usted, una vez usted se mude de esa propiedad, entonces yo como su agente... Puedo vender la propiedad en el mercado abierto y ya la comisión está ahí guardada y usted no tiene que preocuparse por eso. So, ese eh, así es que, ¿verdad? Que, funciona, que funciona esto. So, vamos a, sal, a hacer un ejemplo aquí eh, de, de cuántos serían lo, los costos, ¿verdad? Por, de conveniencia por usar este producto. Vamos a suponer que la propiedad eh, eh, vale 200 mil dólares. Es en lo que se la está comprando el investor, ¿verdad? Sell and stay, para que usted pues permanezca los meses que necesita hasta que se mude. Eso es un 3%, eso de 200 mil dólares, estaríamos hablando de un 3%, serían 6 mil dólares, eh, ¿verdad? Ese sería el service fee. Entonces, eh, la comisión para cuando usted una vez se mude y yo como agente pueda vender la casa, usted sabe que pues, los, las personas que van a vender la casa van a pagar una comisión. Pues entonces vamos a suponer, es un 5%. So en ese 5% estaríamos hablando de 10 mil dólares, que eso es lo que se va a dividir entre yo, como listing agent, y cualquier otro agente que venga y compre, eh, traiga un comprador eh, ready para comprar su propiedad, pues esa comisión se divide. Esos 10 mil dólares se dividen. Entonces, hay eh, un 1%. De, de los 200 mil que serían 2 mil dólares que eso se va a utilizar. Usted sabe que cuando usted vende la casa, usted va a necesitar cubrir unos gastos de cierre por, por hacer esa transacción. So, hay un 1% que se dedica a los gastos de cierre. So, si miramos la matemática, so diríamos que usando este tipo de programa, que usted pues, lo necesite porque amerita la situación, so estaríamos hablando de un costo de 18 mil dólares en toda la transacción. Si lo hace regularmente, usted no hace este programa y me llama y yo le pongo la casa en el mercado y se enseña la casa 15, 20 veces las que sean necesarias y se discuten ofertas y se reciben múltiples ofertas y se hace todo ese negocio, pues esa negociación pues, puede ser que eso le salga como en 15 mil o 16 mil dólares y mientras con este producto eh, le, le costaría como 18 mil. Pero usted como consumidor, usted decide qué es lo más rápido, lo más conveniente para usted hacer su movida. Para mí es un producto excelente que usted pueda vender la casa, conseguir por lo menos el 90% del valor de la propiedad al frente para hacer mi movimiento y a la misma vez permanecer quedándome en la casa alquilando. Es como si usted vende la casa para comprar casa, pero se va a buscar un lugar para alquilar. Eso lo está haciendo, pero lo está haciendo en la casa que fue suya. En lo que usted hace todo el movimiento para la mudanza y todo eso, eso es... es es un programa verdad conveniente no es para todos pero es un programa conveniente para personas que estén en esta situación eh, como siempre digo eh, hay muchas personas que pues le, le molesta pues, el estar enseñando la casa abriendo las puertas a personas y hay un showing y dos showing y tres showing y doce showing y quince showing y quince show, ofertas y todo este estrés verdad que conlleva vender una propiedad en, 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 en una manera normal como se conduce bienes raíces pues yo entiendo que este producto pues, eh, es conveniente para personas que quieren hacer esta transacción rápida y esto, esto se hace en, 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 en días, ¿verdad? Se puede hacer esta transacción, eh, se hace la inspección. Usted no tiene que preocuparse por nada de esa propiedad. Usted sabe que cuando usted vende una propiedad en el mercado abierto, le hacen una inspección, quizá encuentran algunas imperfecciones, cosas que hay que reparar. Entonces, ese, ese comprador le va a mandar una lista de las cosas que hay que reparar y usted quiere vender la casa, pues tiene que hacer esas reparaciones y preocuparse por todo eso. Mientras tanto que con este producto usted no tiene que preocuparse por absolutamente nada, porque se va a hacer la inspección, se va a hacer todo. Una vez usted se vaya de la casa, una vez usted ya dejó de alquilar la casa, ya se mudó a su casa nueva, entonces mandamos un inspector, hacemos el mismo proceso para vender la casa y usted no tiene que estar ahí, eh, yo no, haciendo absolutamente nada, porque todo se va a tomar. Y si hay reparaciones que haya que hacer, se van a hacer y esto se va, de, se va a descontar. Recuérdese que todavía queda un 10% del, de, del valor completo de su casa que lo tiene el banco, que lo tiene el investor que le compró la casa. Y este, este dinero se le va a devolver. Si la casa se vende en 200 mil, que fue lo que, eh, lo que ellos se la compraron, so el 10% se lo van a devolver. Si la casa vendiera en 210, 215, 220, 250, so ese, ese balance, esa diferencia. Entre lo que el banco le compró la casa a usted y en lo que se vendió en el mercado abierto una vez usted se mudó. So ese dinero también se, se, lo van a, 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 se lo van a devolver a usted. No, eh, no nos vamos a quedar con él. Ese dinero va a usted. So, es un programa eh, eh, excelente. Eh, yo le digo que, pues, bienes raíces se ha venido eh, eh, digitalizando. Eh, las agencias eh, de bienes raíz y los, y los agentes, pues hemos cambiado totalmente cómo se hace este negocio y han surgido este tipo de alternativas para ayudarle a usted con el proceso de compra o de venta de su propiedad. Quiero decirle que tampoco este, este, este estos programas no son nada nuevos. Eh, yo no sé si usted se a, había fijado en su el lugar donde usted reside que compramos casas cash, llámenos. No importa la condición, etcétera, etcétera. Pero yo también hago eso en lo, en lo mío personal. Pero como inversionista, pues tengo que comprar al precio más bajo, ¿verdad? Para poder eh, 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 vender, vender la propiedad. Tengo que comprar al precio más bajo porque luego tengo que repararla y tengo que sacarle el dinero que invertí y sacarle un profit. Pero con este tipo de producto, el, el, se le está pagando lo que vale la casa en el mercado. No le están eh, tratando de dar menos, sino le van a dar lo que la casa vale en el mercado. Yo, como su agente, voy a enviar comparaciones de propiedades similares que se han vendido, eh, que están en contrato, etcétera. Para poder justificar y, y que le paguen un precio justo. No es, esto no es un investor que quiere sacarle provecho y darle un, un low ball offer por la casa para re, luego revenderla por más. No se le va a dar el valor que vale su casa en el mercado al valor que usted la pondría en el mercado y luego entonces el investor pues con estos fees que se cobran pues ellos hacen su dinero y luego yo como su agente entonces voy a vender esa casa a nombre del investor que ya se la compró y ahí pues se cubre el 10 que hay que darle y si yo logro vender esa casa aún por más pues se le va a dar eh, eh, lo que se el, ese balance de 200 mil para arriba que la casa se vendió por más pues también se le va a entregar ese ese dinero a ustedes creo que es un programa este eh, eh, verdaderamente es un programa excelente y si usted está en este proceso y quiere saber más aquí tiene mira ask me how I can get you a cash offer so Emilio Encarnación como un agente iBuyer so puedo ofrecer este producto usted puede ir para atrás el video que va a estar saliendo si mi mente no me es infiel el lunes va a salir un video de otro de otro tipo de producto que ya hice el video para eso y entonces ya el miércoles pues es que usted va a estar viendo este usted va a estar viendo este este video que estoy haciendo eh, que estoy haciendo hoy pero creo que es un programa excelentísimo verdad para para hacer esto eh, así que nada este es Emilio Encarnación su agente de bienes raíces favorito, así que deje comentarios y como le dije, suscríbete al canal, dale like y comparte esta información con familiares, amigos y compañeros de trabajo que estén en algún proceso similar, ¿ok? Así que chao, nos vamos a ver en otro, en otro video.